Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio, donde hoy se va a proceder a realizar, a ofrecerles lo que es el acto de clausura del curso 2018-2019 de la Escuela de Folclore de la Villa de Ingenio Manolito Sánchez. Hoy se va a poner en escena por parte de nuestros niños, nuestras niñas y también de todas de todos esos adultos que han querido formar parte de esta escuela, de todo eso aprendido a lo largo de este curso. Es una breve muestra de lo que han hecho a lo largo de estos meses, al igual que sucediera en el Día de Canarias, donde también expusieron pues, parte de eso que ya comienzan a ensayar, a aprender, y tomando contacto con lo que es nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en definitiva, con nuestra cultura. Es verdad que intentamos en nuestra escuela no formar a bailadores o bailarines, como quieran llamarles, en nuestro caso bailadores, a músicos, a cantantes, a instrumentistas. Lo que queremos es que estos niños, estas niñas, todas las personas que se acercan a las diferentes disciplinas, como son la música, el canto, el baile, que tomen contacto, como digo, con lo que conforman esos valores que han formado parte de nuestra idiosincrasia y que forman parte también de lo que es, en definitiva, el modo de vida de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Y con ello también, y como siempre digo, muchas veces sin saberlo y sin pretenderlo, son ellos los depositarios, los conservadores de estas costumbres y de estas tradiciones, pero sobre todo serán en el día de mañana los que continúen también con ese legado que ya han depositado las generaciones pretéritas en nuestras manos. Vamos a comenzar ya con los niños y niñas de la escuela, los que se inician a partir de unos 3 años, y en esta ocasión van a ser, tanto de la sede de Carrizal como de la sede de Ingenio, 2 temas conjuntos, como son la polca mazurca y pasacatre. Eso sí, esperamos y deseamos que ustedes disfruten, tanto como lo llevamos nosotros haciendo durante estos meses y durante esta tarde aquí, de estos momentos que hemos estado viviendo. Señoras y señores, Escuela de Folclore, Manolito Sánchez de la Villa de Ingenio, en un primer lugar, polca mazurca y pasacatre.
Más tarde en este escenario también, y ahí quedaba esa primera intervención en este acto de clausura de este curso 2018-2019 de la Escuela de Folclore Manolito Sánchez de la Villa de Ingenio, Polca Mazurca y Pasacatre. Tenemos que decir que con más dificultades, con menos, los niños también pues ejecutan fielmente todas esas piezas, todos esos bailes y la música, tal cual pues han sido depositadas también en los adultos. Vamos a dar paso ahora a la actuación de otro grupo de niños que en esta ocasión van a interpretar, por un lado, un baile de salón como es Mazurca, para terminar su primera intervención con unas isas parranderas, con esa pieza que sin duda alguna pues marca lo que es el folclore de nuestra tierra. Vamos a continuación a disfrutar, a contemplar, a admirar Mazurca e Isas. Thank you.
Y a continuación vamos a proceder a la entrega de los diplomas por la participación y aprovechamiento de lo que han sido estos meses de aprendizaje durante este curso. En lo que los niños y niñas bajan hasta el patio de butacas, me gustaría que se acercaran hasta este escenario la alcaldesa del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, doña Ana Hernández. Y también en este momento me gustaría que se sumen a este escenario los compañeros y compañeras, monitores y monitoras que se han encargado de formar a nuestros niños y niñas. Llamamos a continuación a Juan Valerón, miembro de la Junta Directiva de la Escuela de Folclore y monitor. A Francisco Díaz Hernández y José Buceta Pérez, representantes de la Sociedad Musical Villa de Ingenio y miembros de la Junta Directiva de esta escuela. Así como los monitores y monitoras Isabel Sánchez, Ana Cruz, Paula Fernández, Isabel Hernández, David Aarón Castellano, Juan Agustín Cáceres, Andrea Díaz y Conchi Santana. Vamos a ir llamando ya uno por uno a los niños. Comenzamos con Ainara Pérez Vega. No está, se lo haremos llegar. Ainara Rodríguez Hernández. ¿No está presente? Pues a las monitoras, por favor, que lo recojan. Ainhoa Velázquez Suárez. Ainhoa, no te vayas porque hay otro por ti, por estar en baile y en música. Aitana Santana Medina. Aitor Olivares Cruz. Ana Moneiva Suárez Ortega, que se lo haremos llegar. Alejandro Schenk Medina.
Alejandro también, 2 diplomas. Alexandra Melián Pérez. Amanda Ramírez Medina. Antonio Ignacio Méndez Guillén. Antonio Mata Gutiérrez. Antonia Ramos Perdomo. Antonio Sánchez López. Ariadna Hernández Sánchez. Ariadne Cruz Romero. Carla García Pérez. Cintia Santana Domínguez. Dacil Marlene Elbat Sánchez. Daniel Viera Melián. David Suárez Morales. Diana Caballero Delgado. Dunia Santana Cruz. Elena Estupiñán Cabrera. Eric Cruz Hernández. Evelyn Melián Pérez. Eyesel Pérez Artiles. Germán Faisal Hernández. Irene Santana Oliva. Isabel Caballero Delgado. Ivana Gutiérrez García.
Jacob Lemos González. Javier González Torres. Javier Méndez Pérez. Javier Ruano García. Joana Fare Hassan. José Antonio Monroy Urquía. Juan José Rivero Caballero. Juan Ramón Santana González. Leire Cruz Hernández. Leire Hernández Alcántara. Lucía Pérez Vega. Lucía Hernández Sánchez. Luis Miguel Sánchez Pérez. Manuel Hernández Cabrera. María Méndez Sánchez. María Endiaye Ojeda. María Sánchez Pérez. María Estrella Sánchez Pérez. Marina Herrera Novelle. Marta Díaz Nuez. Marta Novelle Herrera. Martina Méndez Pérez. Nuacet González Torres. Omar Fare Hassan.
Pablo Pérez Vega. Paola Sanginés Hernández. Paula Santana Cruz. Raica Pérez Guedes. Raico Pérez Guedes. Rocío Sánchez Pulido. Santiago Caballero Olivares. Teresa Jiménez Romero. Tomás Suárez Guerra. Teodomiro Santana González. Unai Olivares Cruz. Valeria Caballero Diepa. Yaritza Vega Cabrera. Yesey Cabrera Herrera. Yurima Pérez Guedes. Hemos intentado hacerlo lo más rápido posible, pero afortunadamente son muchos. Y esperemos que también sigan sumándose muchísimos niños y niñas, personas adultas, que quieran acercarse a lo que es el aprendizaje de nuestro folclore. Porque es verdad que no solo son cantos, bailes, juegos tradicionales, sino son otras muchas disciplinas las que se consiguen aprender a través de la participación en esta escuela. Vamos a ir despidiendo ya este acto. No la queríamos dejar atrás, pero es una cuestión de apellido. Ainara Pérez Hernández, encima con la A. Muchísimas felicidades a todos los niños y niñas que ahora, pues, aunque alguno no quiere deshacerse de él, pero va a tener que dejar su diploma porque nos vamos a despedir como mejor sabemos. Lo vamos a hacer cantando, tocando y bailando.
Vamos a despedir también a todas las autoridades presentes, a los monitores y monitoras y a los representantes, miembros de la junta directiva de esta escuela. Pero antes sí que me gustaría que se dirigiera a todos ustedes, en primer lugar, la alcaldesa del ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio, doña Ana Hernández, antes de ir despidiendo ya este acto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar sentado viendo el futuro del folclore de Ingenio. No cabe duda que estas escuelas hacen que nuestro folclore, nuestras tradiciones, sigan adelante y no mueran en el tiempo. Solamente decirle gracias a cada uno de los padres y madres que hacen el esfuerzo de traer a los niños a estas escuelas, pero sobre todo gracias a estos profesores y profesoras, que sin ellos es imposible que esto que hoy estamos viviendo ocurra. Simplemente, enhorabuena a todos y cada uno de ellos, tanto profesores como alumnado, por la labor que están haciendo. Muchísimas gracias. Y también aprovechando su presencia en este acto aquí hoy, por lo cual también le damos las gracias a las dos, me gustaría que ahora pues nos dedique unas palabras la concejala de Cultura, doña Minerva Artiles. Buenas tardes, ya buenas noches. Mi enhorabuena a todos los niños. Hoy emprendo y comienzo la Concejalía de Cultura con el orgullo de ver la muestra del trabajo que han aprendido todo este año y con la presencia de toda la familia que está aquí. De nuevo, mis felicitaciones a la Sociedad Musical de la Villa Ingenio, a la Escuela de Folclore de Manolito Sánchez, a la Agrupación Folclórica Guayadeque y, como no, también a Coros y Danzas. A todos mi enhorabuena por el trabajo realizado este año y que las generaciones futuras vengan con mucha más cultura y arte para nuestro municipio. Gracias. Y antes de dar la palabra al presidente de la Escuela de Folclore de la Villa de Ingenio, Manolito Sánchez, me gustaría llamar a este escenario, que se nos quedó sus diplomas atrás, llamar a Ángela Viera Jiménez y a Manuel Hernández Cabrera. Ahora sí, para poner el punto final a este acto, pues tomará la palabra don David Castellano González, presidente de la Escuela de Folclore Manolito Sánchez de la Villa de Ingenio. Eso sí, comunicarles que al final ustedes también se pueden y se... Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, pues en nombre de todas las personas que conformamos la Escuela de Folclore Manolito Sánchez, pues nos gustaría darle la bienvenida y agradecerle su asistencia aquí en este acto. De todo es sabido que la Escuela de Folclore Manolito Sánchez está conformada por la Sociedad Musical Villa de Ingenio, la Agrupación Folclórica Cultural Guayadeque y la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Al margen de que la Junta Directiva, pues nos reunimos como mínimo una vez al mes para hacerle un seguimiento al proyecto educativo y a la programación pedagógica, después de algunos años de la fundación de la escuela, podemos constatar cómo a través de ese extraordinario trabajo que realizan los monitores, con ese compromiso, los niños con su complicidad y con el beneplácito de los padres, nos sirve para la consecución de objetivos, pero para compartir también experiencias que son enriquecedoras, didácticas, emotivas y entrañables. Como por ejemplo, tan solo voy a citar una, como es el cambio de sede, donde los niños de un determinado colectivo visitan al otro. Los de Carrizal suben Ingenio, pero no solo para subir de excursión, sino para compartir juegos, tradiciones, actividades y, por supuesto, como buen en el Largo Canario, compartimos también una comida, una merienda y viceversa. Y a través de ese extraordinario trabajo, pues podemos
compartir, pero también la consecución de una serie de objetivos, como es la transmisión de valores, tan importante para el mantenimiento y la difusión de nuestro legado, que nos ha sido transmitido por nuestros mayores, compartir conocimiento y, cómo no, a través de esas relaciones humanas, de esos lazos de confraternización que se van estableciendo entre los niños y las niñas, estamos abocados a crear lo que llamamos crear conciencia de pueblo. Como se darán cuenta, el folclore no solo nos sirve como seña identitaria, sino también para homenajear y dignificar la memoria de nuestros mayores que nos han legado ese patrimonio. Pero además tenemos una serie de objetivos muy importantes, como es el formar personas y educar en valores, siempre bajo el auspicio de los padres, las madres y los tutores. Por lo tanto, en nombre de todos y cada una de las personas que conformamos la Escuela de Folclore Manolito Sánchez, tenemos que felicitar a los niños y a las niñas, a los monitores y a las monitoras por ese extraordinario trabajo, al Ayuntamiento de Ingenio y a la Consejería de Cultura por su incondicional apoyo y, por supuesto, a todos los padres, madres y tutores por seguir confiando en el trabajo de la Escuela de Folclore. Muchas gracias y muy buenas noches.